Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por la primera. Frenkie de Jong era petición expresa de Erik ten Hag para reforzar el centro del campo del Manchester United. El mercado de verano ha sido intenso en cuanto a la negociación por el neerlandés. En un principio se habló de que el conjunto inglés llegó a un acuerdo con de Jong, pero poco a poco las negociaciones entre clubes fueron yendo a menos y todo terminó frustrado. Tras ello, los Red Devils tuvieron que firmar a Carlos Enrique Casemiro, procedente del Real Madrid, por quien se dejaron 72 kilos. La apuesta de futuro era el fichaje de Frenkie de Jong, por el que se quería pagar unos 75 millones de euros. El caso de Jong se diluyó por completo en el Manchester y otros clubes de la Premier League como el Chelsea o el Liverpool iniciaron conversaciones por su fichaje. Sin embargo, la decisión final de De Jong fue la de quedarse en Barcelona y reducir su salario para cuadrar cuentas. Según informa el medio holandés Algemeen Dagblad y el británico Daily Express, la jerarquía del Manchester United decidió apartarse de la negociación. Explican que el motivo principal venía de su precio final, 75 millones, y su salario, 17 millones, los cuales le parecieron desorbitados. Aún así, esto choca con la decisión de los Red Devils de firmar a Casemiro, por quien abonaron 72 millones más 13 en variables al Real Madrid. En cualquier caso, el FC Barcelona seguirá insistiendo en vender al neerlandés. Por tanto, este ha sido el motivo por el que Frenkie de Jong finalmente no llegó al United en este pasado mercado de fichajes. Además que el holandés quería seguir en Can Barça. Vamos ahora a hablar precisamente de la masa salarial por la que el Barcelona, por ejemplo, quiere prescindir de Frenkie de Jong y el nuevo plan que tiene la Junta de Laporta respecto a este tema. La activación de las palancas financieras permitió a la directiva del FC Barcelona resolver los problemas del club con respecto a su masa salarial y gestionar la llegada de hasta 7 fichajes, algo impensado hace un año. Sin embargo, quedaron operaciones por concretar, principalmente con el tema de las salidas y rebajas salariales, un auténtico dolor de cabeza para el club en las últimas temporadas. Si bien el Barça no ha logrado llevar a números positivos su límite salarial de 656 millones de euros, la intención de la directiva es salir de los peces gordos para no tener más problemas con el fair play financiero en 2023. Es así como Laporta y Matteo Alemany intentaron gestionar en enero la salida de jugadores como Memphis Depay y Jordi Alba, quienes claramente cuentan con un rol residual para Xavi Hernández esta temporada. Caso similar ocurre con Gerard Piqué, mientras que con Frenkie de Jong la situación es mucho más compleja debido a su coste y a la negativa del neerlandés a escuchar ofertas. Todos estos jugadores representan salarios muy elevados y, ante la normativa de la liga, nuevas rebajas, diferimientos ya no son unas operaciones viables. A su vez, si se concretan varias de las ventas que la directiva espera, no se descartan algún otro fichaje en invierno, aunque de momento esto no es prioridad. Para Xavi, el mercado trajo consigo refuerzos en todas las líneas y la mayoría de jugadores que pidió en primavera. Con excepción del lateral derecho, César Azpilicueta era la primera opción. Al técnico de Valencia le complacieron prácticamente en todo. Bernardo Silva, otro objetivo descartado por cuestiones de presupuesto. Por lo cual, la exigencia es máxima para 2022-23, al igual que la urgencia de ganar títulos para justificar el enorme esfuerzo realizado. Joan Laporta comenzó a reforzar su plantilla en invierno de 2022 con la llegada de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang. Solo Ferran continúa en el equipo y para 2023 se prevé un mercado mucho más cauto, al menos en cuanto a compras. Del mismo modo, la operación salida seguirá siendo compleja debido a la insistencia de los jugadores en quedarse para cumplir sus contratos. Por tanto, el Barcelona con buenas expectativas para rebajar aún más masa salarial.